Lo extrañamos, esperamos que pronto verlos por aquí en el pueblo. Hola, ¿cómo se llama usted? Teodora Prado. Doña Teodora Prado. Sí. Mucho gusto. ¿A quién tiene lejos? Evelio Villela. Evelio, ¿hace mucho que se fue? Sí, hace rato. ¿Ya lo extraña? Ya, pues sí. Ya que se venga. No, todavía no. Ah. Sigan jugando. Quiere tomarles jugando. ¿Cómo se llama? Ryan. ¿Y? Saludos a su familia. ¿Cómo se apellidan? Mi papá se apellida Ricardo Guayo Corona. Saludos para Ricardo. ¿Y tú? Mi papá se apellida Marco Antonio Machado Contreras. Saludos para Marco Antonio de parte de sus hijos. Adiós. Ejido de Novillero. Novillero, Nayarit. Un pueblo pesquero en el que no pueden faltar las pangas por las calles o en los patios de las casas. La herramienta de trabajo de la mayor parte de los habitantes de este pueblito, entre los que pues predomina la pesca de camarón, de pescado, y pues la combinan con la ganadería y la agricultura. Pero al circular por las calles de este pueblito, donde quiera podrán ver pangas. Aquí estamos llegando a la iglesia, que está todavía en construcción. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo la venta? ¿Más o menos? Salió para... Es que toda la gente se va. Pues los hubiera seguido. Ay, no. Mira, ahí lleva los refrescos, ahí lleva el agua fresca. Pues. Está muy lejos. Bueno, que estén bien. ¡Güerito! Estamos frente a la iglesia de el ejido de Novillero. Es dedicada a la Virgen de Fátima. Aquí tenemos al güerito. ¿Cómo te llamas, güero? Cecilio. Cecilio. Rodríguez. Sí. Cecilio Rodríguez. Lo conocemos con más cariño por el güerito. Él es el que se encarga de estar al pendiente de todo lo que ocupa la iglesia, esta bonita iglesia de Novillero. Él se encarga de poner la bella, guapa, con la cooperación del pueblo y de muchas personas que están en el extranjero o en otros estados.
pero que son de aquí, de este pueblito bonito. Vamos a pasar a ver allá adentro cómo está. ¿Usted cómo se llama? Alejandra Castillo. ¿Cómo se apellidan sus hijos? Mancillas Castillo. Un saludo para la familia Mancillas Castillo. ¿Dónde viven? En Estados Unidos, en Pomona. Pues dígales algo. En Pomona. Los extrañamos, esperamos que pronto verlos por aquí en el pueblo. Y a todos los que están por allá, los hijos del pueblo de aquí. Eso le pedimos a la Virgencita. A la Virgen de Fátima, que los socorra para verlos luego aquí en el pueblo. Así, mándeles una bendición. Ay, pues que Dios me los bendiga, a diario se las mando. Ya sabemos que sí. Así son todas las mamás. Que Dios nos bendiga a todos y cada uno de los que están lejos. ¿Y tú, güerito, a quién le quieres mandar saludos? Pues, a todos ellos, a todos los tus hermanos, tus sobrinos. A Tijuana, a Culiacán, a Durango. ¿Hasta por allá tienes gente? Sí. Álgame Dios. Sí, hasta allá. Se desparramó mucho la mazorca. Sí. Bueno, saludos de parte del güerito. ¿Y usted, a quién le quiere mandar saludos? Hola, ¿cómo se llama usted? Teodora Prado. Doña Teodora Prado. Sí. Mucho gusto. ¿A quién tiene lejos? Una está en San Luis, Río Colorado, y los demás acá en Jalisco. ¿Quién está en San Luis? Guadalupe. Lupita González Prado. Lupita González Prado. ¿La extraña mucho? Pues sí, apenas se acaba de ir, ya cuenta que tiene mucho. Dice la canción. Sí. Dice la canción, apenas te fuiste ayer y ya te estoy extrañando. Aquí la quiero, pero pues tiene que irse para allá. Sí. ¿A quién tiene más? ¿A quién más tiene lejos? En Guadalajara, ahí los hijos. Ah, están más cerquitas. Sí, dígales algo. Ah, pues que los saludo y los extraño y que estén bien y que también Dios los cuide. ¿Usted también pide por ellos a la Virgencita y a Dios? Así es. Como dice el canto, ¿verdad que no se cansa de rezar? No, nos cansamos diario. ¿Y de pedir por ellos? Por toda la humanidad del mundo. Y que sea, hasta los que no somos de su familia alcanzamos, sí, bendiciones. Sí, es que hay que pedir por todos. Gracias, mamá. ¿Y usted, a quién le pide, a quién le quiere mandar saludos? No, pues a mi hermano que está en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Evelio Villela. ¿Evelio? ¿Hace mucho que se fue? Sí, hace rato. ¿Ya lo extraña? Ya, pues sí. Ya que se venga. No, todavía no. ¿Son sus hijos? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿Cómo te llamas? Darwin. ¿Quieres mucho a tu mamá? Sí. A ver, dale un beso y un abrazo. A ver si es cierto. Sí, la quiere mucho, sí la quiere. ¿Tú también quieres a tu mamá? ¿Cómo te llamas? Bien, sí. A ver si es cierto que la quiere mucho. Dale un abrazo y un beso. A ver quién de los dos la quiere más, el que le dé más besos ahorita la quiere más, el que le dé más besos, a ver quién gana, quién gana, quién gana, quién gana, gánale tú también, gánale tú también. Los dos, ¿verdad? Yo también los quiero a los dos, amigo. A los dos. Bueno, pues siga pidiendo por ellos. Bueno, los cinco, tengo cinco. ¿Dónde están los demás? Sí. ¿Dónde están los demás? Allá están, una está en en Tepí, los otros están aquí. ¿Cómo se llama? Ella, Selene. Selene. ¿Selene qué? Selene González. González. Pues mándeles bendiciones, sí, hasta allá también, donde están. Que Dios me la cuide allá. Ándele pues. Gracias, mamá. Ándele. Que Dios los bendiga. Ándele. Vamos a entrar a ver, a tomarle imágenes a la Virgencita. Ándele. Miren, muchachos, esta es la iglesia de su pueblito novillero. Les agradecemos a todos los que cooperan para hacerle los arreglos. Y en cada fiesta de la Reina del Cielo, les damos las gracias porque pues ustedes ayudan económicamente y se desprenden de un poquito de lo que tal vez sus familias necesitan allá donde están, pero le ofrecen con amor, con cariño, su ayuda para reparar, para pintar, para arreglar este lugarcito hermoso donde vienen sus mamás a pedir por ustedes. Gracias, que Dios los bendiga a todos, a todos, a todos. Y aquí está la Virgencita de Fátima, que nos pide que recemos el rosario, porque muchas almas se están perdiendo. Nos pide que recemos el rosario, porque es muy necesario. Muchas almas se están perdiendo y se están yendo al infierno. Necesitamos pedir por ellos. Si es de que ya saben. Que Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.